este vamos a trabajar sobre Yunmen, la puerta de las nubes. Yun es nube, mano como nubes es Yun Shou, Shou es mano, Yun es nube, Yun Shou en Tai Chi, mano como nubes. Bueno, Men es puerta, Yun Men es puerta de las nubes, es el 2 de pulmón en este huequito, en el ángulo, cuando el borde inferior de la clavícula choca con el hombro. Y ahí apoyamos el dedo anular, ¿sí? Ahí. Por ahora no vamos a hacer todo eso, para que lo practiquen muchas veces. Van a poner así, simplemente, los dos anulares que se encuentren. Si ven que se les dobla, lo estiran un poquito y se quedan luego ahí. También cómodos en el regazo, no importa dónde. Estén cómodos con las manos. Y entonces el sonido va a ser sang, 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 hacemos el sonido de una S, empezamos exhalando y después al final una inhalación y después otra vez exhalamos son, donde el sang vibra en los pulmones, sang vibra para Shohunjuan, son vibra el centro de la cabeza. Y otra vez nos remite al ton del Chinen 2, así que no va a ser tan difícil que vibre el centro de la cabeza si tenemos práctica del segundo método, ¿no? Ok, entonces, sang, son, ahí los anulares se tocan. La emoción es un estado así de una tristeza suave, ¿eh? La sensación de que, bueno, hay gente que no está bien. No traten de conectarse con su tristeza, porque ahí empieza el ego a hacer estragos, ¿no? A tomar protagonismo, está buscando siempre protagonismo. Sino es sentir, tomar conciencia de que hay gente que la está pasando mal y no me es indiferente. Ese es el 5% de tristeza, es la compasión, es el poder ser empático con otros. Entonces, ahí vamos. Sang, son, y las cejas ahí, no he estado, como decía Wei, dejando el tristón, ¿no? La energía se aletarga con la tristeza. Entonces, sang, son, sang, son. Síganme, eso. Y como les dije, arrancamos con esto cuando empezó el curso y seguimos poniendo mucho énfasis porque es el corazón de la práctica. Y como no es fácil, hay que practicar mucho esta parte para después agregarle el movimiento. La secuencia de Chinen 3 es larga, si uno ve las figuras, las láminas de Chinen 1, 2 y 3, ahí en un videito que subí están las tres, que están en el salón de casa, ¿no? Las tres láminas. Y la 1 tiene una serie de figuritas, la 2 tiene muchas más figuritas, la 3 tiene muchas más figuritas, ¿no? Es larga la secuencia. Entonces hay que dominar esto con todas las aristas que tiene, los detalles, para poder integrarlo luego a la coreografía completa, ¿no?